Hey, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Firo Gossi y hoy traigo un vídeo de Pixels. Como habéis visto en la portada, se regala VIP y NFTs. Vamos a ver cómo. No tenéis que hacer nada más que lo que hacéis normalmente, que es farmear. Y tan solo con eso podéis llevaros un montón de premios. Esto lo ha organizado DPS Guild, es la guilda a la que pertenezco. Desde aquí un abrazo a todos mis compañeros. Y en este corto vídeo os voy a explicar cómo podemos conseguir esos premios y cómo participar en este evento tan chulo que ha organizado DPS. Primero voy a ir a mi Twitter. Aquí podemos ver este flyer tan chulo que ha hecho Warlock. El evento se va a hacer en las LANs 3588 y 2966, que son las LANs de la guild. Y tenemos estos y más premios que os voy a enseñar ahora mismo. Volvemos al post, te damos a traducir y aquí nos dice Indira, primera competencia de 2 semanas que comienza hoy, día 28, en las LANs 3588 y 2966. Está abierta para todos los jugadores de Pixels. Hay premios para los primeros 15 puestos. Vamos a leerlos. El primero se lleva un Pixel VIP de 3 meses más 15 RON. El segundo se lleva un Farmhands y 3 cash de berries. El Farmhands es un avatar como estos de aquí. Este es el de Warlock, este es el de Indira o como el mío, que es este de aquí, que ya conocéis. Para el tercer puesto tenemos otro NFT de Farmhands. Esos serían los premios más tops, pero es que no se acaba ahí. No es que solo vayan a ganar los 3 primeros, no. Tenemos, como he dicho, hasta 15. Del cuarto al décimo van 8 cash de berry, 5 cash de berry. El sexto y el séptimo se llevan 7 taladros y 2 gallinas. El octavo y el noveno, 2 taladros y 200 berries. El décimo, 1,5 K de berries. Y después pasamos del puesto 11 hasta el 15. En el 15 acabaríamos, que son muchos jugadores, y entraría una abeja y 100 berries para estos 5 puestos. ¿Cómo sabemos en qué puesto estamos en cada momento? Ahora os voy a poner la página y os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Esta es la página, la que digo que os voy a dejar enlazada. Y aquí tenemos el ranking. Como veis, esto de aquí es la recompensa. Este es el nombre del participante, los puntos que lleva y la recompensa que se va a llevar en el caso de que pasen esas 2 semanas y sigan el mismo puesto. ¿Cómo conseguimos estos puntos? Estos puntos se consiguen, como pone aquí, por experiencia. Un punto de experiencia es un punto para la clasificación. ¿Cómo se consiguen los puntos de experiencia? Lo vamos a ver en el juego. Aquí estoy yo. Las LANs yo las tengo guardadas, pero os voy a explicar cómo se llegan. Es la 3588 y la 2966. Si no las tenéis guardadas, os recomiendo que las guardéis porque son dos LANs que están muy bien. Nos vendríamos aquí al portal, Infinity Portal, y aquí ponemos el nombre de la LAN. 3588. Go. Y nos lleva directamente a la LAN de DPS. Entonces, para conseguir experiencia, yo aquí ya tengo plantado Watermint, que no acaba hasta dentro de una hora. Tengo las minas, que las voy a cargar otra vez. Recojo y las pongo en marcha. Tengo los gallineros, que también del gallinero se coge experiencia. Y después tenemos la tala de árboles, que también nos da experiencia para el evento. Tengo aquí, le doy con la hacha. Y esto también nos estaría dando experiencia. Como digo, aquí en la 3588 nos da experiencia para el evento, la tala de árboles, los drills de la minería, la cosecha y los huevos del gallinero. Ahora vamos a ir a la LAN 2966. Y aquí igualmente conseguimos farmeando en la tierra con los huevos, que los voy a recoger, y con el gusano que tenemos aquí también. Ahora vamos a plantar. Tengo por aquí mis Watermint preparados. Quiero decir algo que solo vais a saber los que estáis viendo el vídeo mientras hago esta plantación de Watermint. Y es que en 2 días, hoy es día 28, en 2 días, el día 30, se van a sortear 12 botellas de Pop Berry Wine. Estas que tenemos aquí. Para poder participar en ese sorteo, lo único que hay que hacer es una foto en una de las dos LANs. En la 3588 o en la 2966, en la que se vea que estás en la LAN farmeando. Simplemente eso. Y lo único que vais a tener que hacer con esa foto es adjuntarla en un comentario de un tweet que voy a hacer yo sobre este vídeo y dejaré fijado en mi cuenta de Twitter. Ponéis arriba DPS y una foto de vosotros en una de las dos LANs farmeando. Simple como eso. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hay que hacer en esta LAN para conseguir experiencia y es recoger los huevos, usar el gusano, farmear y talar árboles. Con esto ya estaríamos.
Y ya no me queda nada más por explicaros. Si tenéis alguna duda, por favor dejadla en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartir con todos aquellos compañeros que puedan participar en el evento, pasarlo genial y sobre todo a luchar por ese primer puesto. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.